marcas al principio eran 4, pero ahora son 3. Por su creatividad, por las actividades, creo que todas las actividades fueron muy buenas para todos, aunque tenemos diferentes edades, todas nos mantuvieron a todos muy entretenidos. Hubo cosas muy creativas, por ejemplo, la caja negra fue de mis favoritas. Esa estuvo muy padre, porque fue algo diferente, ¿no? Que estamos acostumbrados. Y bueno, aunque sí era importante que nos dieran la teoría de los mapas para también ubicarnos donde estamos, creo que eso también fue bueno para los niños, porque estamos acostumbrados ahora que el GPS te lleva a todos lados y se nos olvida que también podemos hacer croquis o cosas así, ¿no? Entonces creo que esto estuvo padre, y también ver que no todos los mapas son los que vemos en el salón de clases o en la escuela, de aprenderte las capitales, sino hay formas diferentes de ver los mapas como lo de las maquetas. Eso estuvo muy padre también. Entonces bueno, me gustó mucho, y felicitarlas a ustedes porque la verdad es que lo hicieron muy bien. A lo mejor se escuchaba aburrido eso de cuéntame un mapa, ¿no? Pero al final creo que todas las actividades fueron muy buenas. También al principio del video se me hizo que fue muy bueno, porque hubo muchas cosas que uno no sabe de los mapas. Y pues con eso como que ya te das cuenta de que no, como dicen, ¿no? Que un mapa no solamente es el que te dan en las papelerías. Sí, entonces a mí me gustó. Ay, qué bueno.